Buenos Aires. Las vacaciones es un periodo muy esperado por todos los alumnos, ya que descansan de las tareas que día a día les asignan sus maestros, y porque comparten el tiempo con su familia. Lee también, Parque Jurásico Portugués recibe más de 200.000 turistas. Paola Escarabajal, una maestra de 37 años y con 13 años de servicio como docente, hizo estallar a los padres de familia luego de dejarlas a sus alumnos una sorprendente tarea. Escarabajal ejerce en el Instituto San Alfonso de Bellavista y allí fue donde sorprendió a los padres al enviarles una tarea muy particular a ellos y a sus hijos para que cumplieran en el periodo vacacional. Lee también, Día Mundial del Emoji, estas son las caritas más usadas: preparar una pizza, elegir un lugar de la casa para comer, ver una película en familia, preparar pochoclos, colocar almohadones en el piso y disfrutar. Fueron algunas de las tareas que la docente les asignó. La maestra también les pidió cumplir en acomodar la habitación, juntar los juguetes y ayudar en la preparación del almuerzo o cena. La noticia se dio a conocer en el programa TN y la gente. Mariana, madre de una alumna de Paola, contó que cuando abrió el cuaderno y vio la tarea que se le había asignado a su hijo y a sus padres, se llevó una sorpresa enorme. Me encantó, me emocioné. En el colegio aprenden conocimientos, pero en casa se aprende el valor de tener una familia. La verdad, la felicito. Además de buena maestra, es excelente persona, indicó Mariana. La madre de familia también expuso que Paola es una excelente maestra y que 15 minutos antes de que los niños tomen sus clases, la maestra les pregunta si tienen problemas en su casa y encontrar una solución entre todos. A los papás nos dio su teléfono particular, así ante cualquier duda podemos llamarla. Es muy importante para los chicos saber que ella está cuando la necesitan, concluyó Mariana. Seguro que las tareas que llevan los sorprendió. El aprendizaje de prácticas del lenguaje, matemáticas y ciencias se seguirá adquiriendo conmigo lo que resta del año. Pero tu tiempo, tu compañía, tu amor, tu cariño y la felicidad de compartir en familia no lo podré enseñar, concluyó la nota de la maestra, en esta nota, Vacaciones Familia Buenos Aires.